Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución del video titulado BED Project número 72. Módulo personas es el proceso de dar baja a la persona, equipo, talento humano, y esta es la entrega número 2. Bien, entonces empezamos. Bueno, vamos a abrir nuestro BED Project y nos enfocamos rápidamente en el formulario donde estamos tratando el tema de dar baja a equipo talento humano. Cuando nosotros estamos tomando el panel de ingreso, acordémonos que se están creando unos datos provisionalmente y se están guardando en unas variables públicas que de pronto por ahora no se están tomando en uso. ¿No es cierto? Pero está sucediendo. Cuando yo tomo Jiménez Carlos, él estaba tomando el código 9112, ¿sí? En el momento en que lo toma, pues él está guardando los datos de nombre, novedad y todas esas cosas. La idea es que, como estoy tomando ese referido, esto inmediatamente tiene que volcar en la información de dar baja al usuario cuando lo estamos tratando. Yo estoy aquí dando baja, por ejemplo, al equipo talento humano. Ahí estoy. En el momento en que estoy acá trabajando el dar baja al el elemento como tal. Entonces resulta que si, por ejemplo, yo tomo acá una persona y voy a darle de baja a esta persona, entonces en ese momento, cuando yo le hago aquí un clean a esa persona, enseguida los datos que están consignados acá, como el ID de persona, yo no lo puedo quitar. El dato que está aquí consignado como nombre tampoco, y el fecha de baja que está incluido acá tampoco lo puedo dar. Es decir, yo puedo solamente incluir datos acá en dar baja, motivo de baja y usuario, ¿sí? Solamente ahí puedo hacerlo. Entonces, la idea es que cuando yo escribo la fecha de baja, al darle un enter, inmediatamente cae en el motivo de baja, elijo el motivo de baja por el cual voy a dar de baja a este usuario, esta persona, y luego al darle un enter, inmediatamente el ID de usuario se tiene que. En ese momento tendrá que visualizarse la información. Cuando le diga dar baja, entonces él tiene que inmediatamente abrir un nuevo elemento que corresponde a la tabla de M acceso usuarios y ahí entonces tiene que salir el nombre del usuario. Estará saliendo la novedad, pero ya estará escrita. La novedad ya está escrita. La fecha está escrita, ¿sí? Entonces, esto ayuda mucho a que el dato cuando se guarde quede más concreto el control que se hizo cuando se dio de baja a ese personaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos toca construir acá? El formulario que pertenece a esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para esa parte que está aquí, podríamos usar este mismo cuadrito que tenemos acá, nos puede servir para crearlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hacemos acá un clic derecho, le decimos acá vista diseño, o bueno, ya tenemos el nombre referido, ¿no? Que es FMDB persona ETH1, ¿no? Entonces acá hacemos un clic en la vista del diseño, ahí está, cerramos. Ahí cerramos. Entonces, de acá vamos a crear lo siguiente. Vamos a establecer un formulario. Vamos a escribir acá FMDB persona ETH1. Entonces acá, como lo tenemos ahí, entonces este lo vamos a cerrar un momento y sacamos de este una copia. Clic derecho. Copiar, clic derecho, pegar, pero ¿cómo lo llamamos acá? ETH1, entonces acá le ponemos 1, entonces ahí sería como la novedad, entonces vamos a ponerle la letra N de novedad y acá sencillamente retiramos este término copia de ahí. Quedando así,
Ahora ya tenemos este formulario acá, entonces vamos a cuadrar este formulario, Oh, mi perrito. Clic derecho, vista diseño. Leemos FMDB persona ETH1N. Bueno, seguimos. Entonces aquí dice menú personas, dar baja equipo talento humano. Entonces, acá el término va así. La parte que está aquí consignada, todo este elemento que está acá, como este, esto se borra. Entonces, el dato que dice acá, ID, persona, nombre, fecha. Mi perro. Bueno, entonces acá nosotros vamos aquí en este punto a abrir por el origen de registro a mi usuario de acceso. Entonces acá tenemos que buscar. M usuario acceso, ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces, de acá, ¿qué tenemos que nosotros tener presente? Entonces, este término ID, persona, nombre y la fecha de alta, eso se va, ¿sí? Este usuario, esto lo vamos a llevar para arriba, ¿sí? Fecha baja, motivo baja. Entonces acá, este, ¿qué control es? Vamos aquí a abrir y aquí es el código usuario. Ahí se tiene que agregar ese ahí. Y aquí es la fecha de baja. Entonces abrimos y ahí, ¿qué sería? La fecha de acceso. ¿Sí? O sea, la fecha de acceso es el momento en que pasa eso. Y el motivo de baja, aquí abrimos y le decimos acá la novedad. ¿De acuerdo? Novedad. Bueno, pero adicionalmente a eso, ¿no? Adicionalmente a eso, entonces acá, frente a estos datos que tenemos acá, vamos aquí a correrlo un poquito acá, nosotros tenemos que contar con lo siguiente. ¿Quién está haciendo eso? ¿Cómo se llama la persona que está haciendo eso? Entonces acá tenemos un AA, es una etiqueta. Ahí le vamos a poner nombre, nombre usuario, ejecutante, ¿sí? Nombre usuario ejecutante. Bueno, entonces este nombre usuario ejecutante lo vamos a poner aquí al ladito. Ahí. Nombre usuario ejecutante. O no, a ver, no, o sea, vamos a dejarlo así. Bueno. Ay, Dios mío, organizar, alinear abajo. Ahí está. Y este acá lo ponemos al corto, al más alto. Ahí, alinear arriba. Ahí, bueno, ya quedó ahí. Entonces, esto acá, le ponemos acá formato. Ahí, esto lo alargamos acá un poquito más. Pongámoslo ahí, está bien. Bueno, entonces, aquí aparece el nombre de la persona que corresponde a este usuario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo viene a pasar esa parte acá? Este que está acá. Obviamente, como estoy agregando el registro, ¿sí? Entonces acá donde dice entrada de datos tiene que aparecer el término SIM. ¿Permitir agregar? SIM. ¿Listo? Sigue aquí el módulo de persona. Bueno, todo ese detalle sigue igual. Entonces, en el momento en que estamos haciendo el proceso, hay que haber, tiene que ejecutarse un arrastre de datos. ¿De dónde vienen los datos? Cuando estamos dando la baja, entonces estamos trayendo daticos de allá, ¿correcto? Estamos trayendo datos de allá. Entonces, la intención es que en el momento en que yo abra el formulario,
todos esos datos, pam, 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 se van cargando, ¿sí? Aquí el motivo de baja, clic derecho, esto lo vamos a volver un cuadro de edición, ¿sí? Cuadro de edición. Entonces, ¿cómo va a suceder esta parte acá? Esto acá tiene por ahora un nombre que se llama etiqueta algo, ¿sí? Etiqueta 10, pero yo le voy a poner acá, en vez de etiqueta 10, le voy a poner NB UserDB, ¿sí? NB UserDB. Es una etiqueta. Ahí está. Bueno, entonces ahora mucha atención, ¿cómo va la cosa? Tenemos que tener en cuenta los datos pertinentes a lo que corresponde al usuario como tal, ¿sí? Entonces, para eso es importante que nosotros conozcamos bien lo que está pasando allá, por ejemplo, en panel, acá me eché aquí la variable pública, clic derecho, vista diseño, ¿sí? La variable pública, acordemos que la variable pública aquí se llama MOLPublicBIC, así se llama el archivito, ¿no? Entonces, estos datos que dice C de usuario, NB usuario, ¿sí? FC usuario, AC novedad, ¿sí? Estos datos que están acá se van a tener en cuenta para esa parte, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como la idea es llevármelos un momentico para allá, entonces yo los voy aquí a tomar, ahí. Sí, también tomo este acá. No, vamos a hacer algo mejor, algo más práctico. Vamos a tomar aquí panel ingreso. Hacemos un clic derecho, vista diseño, ver código. Entonces esos datos los tenemos exactamente consignados acá. Me dice, los valores que a continuación se presentan son parte de las variables públicas. Entonces, esta información que está acá, se toma toda, se copia, para tenerla en cuenta en ese formulario que está acá. Entonces, este formulario cuando está acá, está cargado el formulario. Entonces, acá donde dice propiedades, hoja de propiedades, evento, cuando dice al cargar, vamos a mirar qué dice acá al cargar. ¿Sí? Al cargar dice mete esto apellido. Entonces, aquí, en este punto, vamos a pegar eso y vamos a decirle así. Ahí. Bueno, entonces, primer campo que tenemos nosotros que tomar en cuenta, vamos a cerrar esto un poquito más acá, para verlo mejor, ahí está mejor. Entonces, el primer campo que tenemos que tener en cuenta es el que dice code usuario, ¿no? Entonces, acá dice, me code usuario, ahí está, punto value es igual a qué, a cd usuario, ¿ve? Bueno, lo siguiente es que dice el nb, entonces acá nb, eso es una etiqueta y se maneja diferente, entonces ponemos nbuserdb.caption. ¿Sí? Las etiquetas siempre se toman en función a la palabra caption, ¿listo? Igual. Entonces, ahí sería en este caso NB usuario, ¿de acuerdo? Enter. ¿Qué sigue luego? La fecha de baja. Entonces, acá sería así, me, la fecha de baja, fecha acceso, ahí está, punto value, ¿es igual a qué? A la fecha de baja. Entonces, fecha de baja, pues ahí sería entonces, en este caso, date, abre paréntesis y cierra paréntesis, ¿no? Para que tome la fecha ahí. Porque no la tiene ahí presente.
Ok, y después dice novedad, entonces me novedad punto value es igual a qué. En este caso, entonces la novedad sería tomarla en cuenta con función a lo que viene presente en el formulario como tal. Entonces, esta más bien dejémosla así y hacemos lo siguiente acá. Entonces, perfil, 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 nuevo usuario. Esto aquí cerremos, todo esto lo quitamos acá. Aquí abrimos paréntesis, listo, ahí está, date. Date. Bueno, esta parte de la fecha, yo pienso que también acá, esto quitémoslo acá. Ahí. Entonces están esos tres ahí. nbuserdb.caption igual a nbusuario, el código, listo, esos dos vienen. Entonces lo demás, ¿cómo vendría a presentarse lo demás? Vamos a guardar acá. Y cerramos acá un momentico. Entonces, en esta parte de la fecha de acceso, ¿sí? En datos, ahí nosotros tenemos que dice fecha acceso, ¿no? Fecha acceso. Entonces, acá la fecha acceso. Espérate a ver. Nos tocaría guardar una variable para este proceso. Entonces, espérate un momentico acá. Vamos a hacer lo siguiente acá. Para que pueda guardar acá en este punto. Entonces, guardamos aquí un momento. Salimos de acá. Y vamos a utilizar acá fmdb persona eth1, ahí está, clic derecho, vista diseño, ¿sí? Entonces, vista diseño. Entonces, la idea es que cuando yo active acá dar baja, ¿sí? Dar baja acá. Y de usuario, dar baja. Entonces, en dar baja acá, hoja de propiedades. Evento. Y acá, al hacer un clic ahí. Bueno, entonces, ahí que tiene que venir. Esto que está acá lo vamos a quitar de acá un momentico. Entonces, acá, en dar baja. Le decimos. Primero, que me punto a ver acá mol public BIC punto ahí está. Ahí tenemos fecha usuario, ¿no? Fecha usuario, ¿no? ¿Listo? Registramos ese ahí. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fecha usuario, ¿no es cierto? Queda ahí registrado. Ahí tenemos otro, vamos a ver si tenemos acá, me ol public BIC punto, la novedad, apellido. Ah, sí, ahí tenemos AC novedad. Ok, ya tenemos ahí esos dos datos. Bueno, entonces esto lo quitamos. Esto también lo quitamos. Acá le decimos igual a qué. Entonces ahí, la fecha. Entonces la fecha de baja. Entonces me punto fecha baja. Ahí está. Punto value. Entonces se guarda en esa variable que se llama fc usuario. Y acá la novedad igual. Ahí le decimos me
motivo baja punto value se guarda en esa variable. Después de que se guarda en esa variable, entonces tendrá que cargar el nuevo formulario, que en este caso sería docmd.runcommand, ¿no es cierto? ACCMD6, ¿sí? Guarda ahí. Y además de que guarda, entonces va a abrir docmd.openfor, entre comillas, fmdb, persona, eth1n, ¿sí? Lo abre. Cuando lo abre, entonces todos esos valores que estamos ahí manejando se van a llevar, van a quedar cargados en el otro formulario. ¿Ve? Entonces aquí, por ejemplo, guardo acá F usuario hace novedad. Entonces, mucha atención. Guardo acá, cierro acá, abro acá, cargo acá, entonces acá, fecha acceso novedad, ahí está. Abro acá, en el formulario, en la propiedad al cargar, en el procedimiento de evento, ahí. Entonces aquí va a decir, entonces, me fecha acceso punto value es igual a qué, a la variable pública. Entonces esa variable pública en este caso es, vamos a ponerlo así, mol public b y c punto, ahí está. Entonces fecha usuario, ¿sí? Pero yo no voy a poner todo eso, ¿no? Solamente eso. Bueno, entonces el dato que está guardado en FS usuario, producto de lo que hizo en ETH1, lo guarda en este, ¿de acuerdo? Ahora, me novedad, ahí está, punto value, es igual a qué. Entonces otra vez, mol public b y c punto, entonces ahí está novedad, entonces tomo novedad, pero no voy a tomar toda esta expresión porque no hay necesidad de todo esto, solamente con que esté escrita hace novedad es suficiente. Entonces él monta toda la información ahí, y apenas monta la información, ¿sí? Queda a la vista todo lo que está pasando ahí, ¿no es cierto? Y simplemente, por último, cierro el dato diciéndole guardar esta baja. Ahí está. Entonces, este elemento así como está, entonces de acá, ¿qué tenemos nosotros que quitar de aquí? Cosas que no necesitamos nosotros acá. Esto lo quitamos. Esto también lo quitamos porque esto no se necesita. Esto también lo quitamos porque no existe. De usuario, motivo baja, esto también se quita porque eso no se necesita. Esto también se quita porque no se necesita. Entonces solamente queda este. Ahí solamente quedó esto. Entonces cuando el formulario carga, bueno, muestra todos los elementos. Todos los elementos los muestra. Guardamos acá y salimos de acá, ¿sí? Todo eso ya lo muestra acá. Entonces, una vez que ya tenemos esto acá listo, entonces esta partecita de acá la vamos a mover un poquito más aquí a la izquierda. Puede ser ahí. Ahí. A ver, ya es que ahí, entonces esto lo cerramos un poquito más. Ay, Dios mío, ya me cuadró acá el mouse. Ah,
Ahí está bien, bueno. Entonces esto se cierra un poquito más acá. Ahí. Listo. Entonces, este elemento que dice acá, dar baja, ahí. Entonces lo ponemos más largo acá y la palabra que vamos a escribir acá es concluye, concluida. Entonces acá sería como por ejemplo, cierre final, dar baja, ¿no? Cierre final, dar baja. Cierre final, dar baja. Aquí el formato. Ahí, listo. Esto lo cerramos un poquito más acá. Ahí. Bueno, entonces se nota el nombre, ta, ta, ta. Cuando le decimos acá cierre final, dar baja, entonces quiere decir que el dato queda ya ahí guardado, ¿no? Queda guardado. ¿En dónde? En M acceso usuario. Acá. Evento, ahí simplemente le decimos do cmd run command acc cmd save. Guardo la información y ya, ya puede ya salir. Bueno. Hasta ahí donde vamos, vamos a mirar cómo marchó esta cosa acá. Vamos a guardar acá y vamos a cerrar acá, cómo se comporta. Bien, entonces salgamos completamente de acá. Carguemos nuevamente nuestro web project. Esto que estamos haciendo prácticamente es nuevo, ¿no? Esto no está escrito en ningún video. Siempre hacemos algo especial. Bueno, eso se trata, de eso se trata. Bueno, vamos a dar baja al equipo talento humano. Entonces yo voy a tomar el nombre de Martínez y San José. Entonces cuando le doy un enter acá, la fecha, si yo le escribo, por ejemplo, 04/03/2018, pues él me tiene que botar un mensaje que dice, la fecha registrada es menor a la fecha de alta. Intente de nuevo. Listo. Y ahí, entonces simplemente, tengo que volver otra vez a escribir la fecha. Entonces aquí le voy a poner la fecha 25 de marzo del 2018. Listo, ahí pasó. Motivo de baja. Entonces terminó el contrato. ¿Listo? Y ahí aparece ya, cuando yo le doy un enter, ya aparece el usuario, que en este caso es 9112. Entonces le digo dar baja. Entonces me dice, el usuario es 9112, se llama Jiménez Carlos, la fecha de baja es del 25 de marzo del 2018, el motivo de baja es la terminación de contrato. Cierre final, dar baja, sí señor. Entonces ya le di y cierro acá, y cierro acá, y cierro acá, cierro acá. Si en ese momento yo voy y observo en el usuario, ¿sí? Vamos a mirar el usuario, vamos a mirar la consulta. Vamos a mirar Jiménez, Carlos. Entonces vamos a revisar a ver qué pasó con toda esta información. Bueno, cerremos acá un momentico a ver cómo nos quedó la cosa porque no la vimos ahí. Vamos a mirar M. Usuario, ahí está, en mi usuario acceso, mirémoslo a ver qué pasó. Ah, pero entonces tenemos que salir de acá para poderlo mirar porque ahí no nos deja así. Entonces, revisemos acá qué tenemos acá. Esto debe estar al final. Entonces, si observamos aquí detenidamente, dice 9112 Jiménez Carlos, ¿no es cierto? Ahí dice terminación contrato, o sea, el dato ahí se anotó, terminación contrato, hora 9:31, ¿sí? Entonces, cuando aparecen cosas diferentes al usuario, es una razón de saber
que el dato quedó presente. Entonces, esos datos que quedan presentes, por ejemplo, este Jiménez Carlos, ¿no es cierto? El administrador, el módulo, ¿no es cierto? Esos datos no los está guardando. ¿Por qué no los está guardando? Porque simplemente en el formulario no lo tienen. Si nosotros quisiéramos que en el formulario eso quedara guardado, pues simplemente allá en el formulario le montamos eso. Pero bien, aquí en este punto queda verificable que el efecto sucedió. Que el efecto sucedió. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera, es una razón, una forma de saber que al momento de mirar la novedad, él estipuló la novedad en la fecha y en la hora correspondiente y por el usuario X. ¿De acuerdo? Si aquí quisiéramos ponerle el dato, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente llenamos los datos correspondientes a NB usuario tal cosa, ¿no es cierto? El perfil también. Entonces son cosas que las podemos manipular de una manera más sencilla porque lo podemos agregar allá directamente en el formulario y con respecto al módulo, ¿no? Pero por lo menos se dio, ¿sí? Es obvio que ahí ya está latente que eso está pasando. No se está visualizando en la consulta, pero ya está sucediendo, ¿de acuerdo? Bueno, cositas ahí pequeñas que son para pulir y todo eso, pero adicionalmente también vamos a mirar que en cuanto a M personas, ¿sí? En cuanto a M personas 1, si nosotros vamos y miramos, por ejemplo, acá, miramos este elemento, ah, aquí aparece uno como vacío. Seguramente en algún momento se dio y ¿qué? Se nos fue un registro de más. Este se nos fue de más, ese registro. En algún momento entramos y se dio ahí. Entonces observe que, por ejemplo, acá, si yo voy a echar una miradita hacia atrás aquí, ¿sí? Ahí aparece fecha de baja, motivo de la baja y el usuario que lo practicó. Ahí está. ¿Listo? Entonces está ahí definido. Entonces no hemos en ningún momento anulado el registro. Solamente lo marcamos como una manera de saber cuáles son los datos que se han dado de baja. Más adelante uno puede establecer una consulta donde dice X elemento se dio de baja. Pero ahí lo importante es que se da uno cuenta que la cosa sucedió. Entonces, cuando estamos entrando, simplemente está marcando esa parte. Bueno, ahora sí, entonces acá, en función a lo que son los formularios como tal, que a veces uno ve que de pronto abrió uno y el otro abrió y de pronto por alguna razón este es más pequeño, entonces tratar como todos de ponerlos al mismo tamaño, pienso yo que se podría hacer, pero vamos todo mejorando, depurando la cosa, pero por lo menos hasta ahí, ya la parte de dar baja a la persona de talento humano ha quedado lista, ¿sí? No hay nada más hay que hacer. Bueno, hemos visto cómo las variables públicas, de qué manera nos viene a funcionar impresionantemente en nuestro trabajo, que yo espero que ustedes, pues, de verdad que esto lo puedan hacer mejor cada día. ¿Sí? Ahí está, dar baja, equipo talento humano. Entonces uno tiene, aquí toma la persona, enseguida va uno y da la baja, se abre un nuevo formulario, aparece toda la información correspondiente, ¿sí? Si en ese momento uno quisiera que de pronto todo quedara consigna, por ejemplo, ya estaba la etiqueta definiendo el nombre del usuario, ¿no? Pero si usted quiere, también puede poner un cuadro de edición y el origen de control lo va a movilizar hacia ese nombre de ese campo para que pues quede mucho más completo. Y por otro lado, lo del módulo, pues también lo puede hacer. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Lo importante es ver cómo la dinámica aquí funciona. Cuando vamos aquí a la fecha de baja, si fuimos y damos un enter, entonces sería bueno poner un punto que diga mi punto ando, ¿sí? Ese podría ser uno, o sencillamente reenfocar. Esa sería la otra, reenfocar. O la otra que podemos hacer es limpieza del dato de fecha baja, ¿no?
También, esa es otra que podemos hacer. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer bien interesantes acá. Bueno, entonces ahí termina la cosa de equipo talento humano. Entonces los dejo aquí latentes, invitándolos a que puedan ver el próximo video que tiene que ver con dar baja al cliente. Es muy parecido, muy similar, porque también tendrá que dar marcha a ese proceso así. Entonces, les quedo altamente agradecida con sus comentarios, con un like, ¿sí? Yo a veces veo que la gente mira los videos, pero no le apunta al like. No sé si fue que no le gustó o fue que quedó muy incompleto, pero estamos haciendo el deber de traer todo lo más que podemos humanamente de información para que usted pues quede bien preparado. Yo pienso que lo justo es, hombre, denos su criterio, regálenos un like, eso no le va a empobrecer, ¿sí? Eso no le cuesta nada. Y suscribirse o ayudar a que otras personas se puedan suscribir. Difundir el nombre de la escuela virtual InfoYayatec para que otras personas tengan la posibilidad de aprender como usted está aprendiendo, es ayudar. Y no le estamos pidiendo gran cosa. Simplemente le estamos pidiendo, por favor, que ayude a multiplicar más presencia para este canal de InfoYayate. Ya que no recibimos un ingreso, por lo menos la colaboración y su solidaridad con este canal ayudaría mucho. De verdad que sí. Y yo, personalmente, como administradora, quedo muy altamente agradecida con el enorme esfuerzo que usted hace en referirnos, porque estamos haciendo muchas cosas también por ustedes. A veces nos demoramos en los videos, no es porque nos estemos olvidando de lo que estamos haciendo, es porque estamos trabajando intensamente mirando a ver dónde conseguimos tanta información para traerla a este escenario y que usted se pueda de ello enterar. Recordemos que este es un escenario donde estamos promoviendo todo lo de Access 2013 o versiones anteriores o superiores. Estamos promoviendo lo más que podemos. De esto es inmenso. Hay mucha cosa que hablar. Y créame que por eso es que nos hemos gastado tantos videos para hablar de todos estos temas. Y yo sé que hay personas que no se van a tomar la molestia como nosotros de traerle tanta cosa a ustedes simplemente porque queremos que ustedes queden bien formados. Eso es lo más importante para nosotros, es lo más primante en nuestra tarea, en nuestra misión. Y por eso es que pedimos que usted con nosotros sea solidario. ¿Y de qué manera es que presente que muestre o demuestre su solidaridad con nosotros? Pues hablando del canal InfoYayate, a sus amigos, a sus conocidos, a cualquier persona que usted conozca. Refiérale este canal y va a ver cuánto esta otra persona más adelante va a quedar agradecida con que usted le hubiera hablado de este canal. Porque les digo una cosa, es muchísima, pero muchísima la información que existe en internet, de muchos y muchos lugares que hay de internet. Pero específicamente en cuanto al Access, tal vez son muchos, tal vez son pocos. Yo me he dado cuenta que hay países donde la gente le pregunta a uno, oye, Access, ¿allá se trabaja permanentemente? No. ¿Pero por qué? No, es que no hay casi gente que lo sepa hacer, no hay gente que lo sepa manejar, es por esa la razón. Y vea, nosotros aquí estamos dotados de conocimiento en esta parte y le estamos brindando a usted ese beneficio, estamos cumpliendo con llevarle todas las soluciones de esa necesidad que usted tiene de aprender. Lo menos que podemos pedir de usted es que nos refiera, lo menos que podemos pedir de usted es que hable de nosotros, es lo menos que podemos pedir de usted porque no podemos pedir más. Ahora, si usted, amigo o amiga, está pues en la comodidad de otorgarnos un donativo, bienvenido. Qué bonito que este ingreso inesperado pueda llegar a nuestro instituto, a nuestra entidad, porque nos beneficiamos muchísimo de eso, de verdad que sí. Y eso nos ayuda enormemente, porque nosotros aquí también tenemos que cubrir gastos, tenemos que pagar internet y otras cosas, luz, para que esto pueda funcionar.
Y pues el salario, ¿no? Porque todos merecemos un salario. Eso está escrito en la Biblia. Merecemos un salario por nuestra labor cumplida. Bien, amigos, entonces así quedamos. Los dejo aquí con la promesa de que habrá un nuevo video donde estemos mirando las otras cosas restantes sobre el proceso de dar baja en el módulo personas de la base de datos relacional BPROYE de este proyecto veterinario. Muchas gracias y hasta pronto. Created using Powtoon.